Al para acá. Al para abajo. Al para abajo. Al para abajo. Al para abajo. Apoyado de sobremanera, de las instituciones con las que tenemos convenios, como por ejemplo la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, que realmente el convenio que nosotros tenemos con dicha institución representa un aporte más que importante para garantizar la continuidad de nuestras tareas, ¿sí? Por otro lado también, y obviamente esto responde a una forma de trabajo que nos han inculcado y que nos han transmitido Amalia Guía y Susana Hortales, que son las que han iniciado este proyecto, nos han enseñado cómo es el trabajo de extensión, nos han enseñado a trabajar tomando muy en cuenta lo que son las demandas del territorio, que creo que ese también es uno de los méritos que tiene este proyecto, el trabajar en la medida de lo posible con plena, intentando dar plena respuesta a lo que son las demandas y necesidades que tiene la comunidad del barrio del Mercadito y de la Unión. Y en realidad también contarles un poco que además de las actividades de extensión, todo lo que nosotros vinimos haciendo acá en el barrio también se relaciona con actividades de investigación. Entonces, muchos de los que formamos parte del equipo de extensión también estamos involucrados en un proyecto de investigación. Gracias, vamos a hablar.
después de las lágrimas, a firmar. Con este modelo de extensión al que apuntamos desde la Secretaría de Extensión, esta extensión planificada desde el territorio, esta extensión pensada con los propios actores, esta extensión pensada no solo con los actores del territorio, sino también con otras instituciones y con otras unidades académicas. Para nosotros, como Secretaría de Extensión y como Dirección de Políticas Sociales, es un enorme orgullo que realmente nos emociona hoy estar inaugurando el Margarito como centro de extensión. Cuando empezamos a pensar los centros, era un modelo del que sabíamos que teníamos que aprender, porque era el modelo de extensión al que apuntábamos. Así que bueno, hoy coronar esto es eso, es acompañar y sumarnos a un proceso que no venimos ni a descubrir ni a inventar nada. El agradecimiento nuestro a Marito, a la Facultad de Humanidades, de la que aparte soy parte, entonces tengo como el corazón más conmovido aún. Y bueno, tiene que ver con eso, con un gracias y por esta extensión es la que queremos agradecer a todas las facultades que se están sumando a trabajar y a las que ya vienen trabajando silenciosamente desde hace muchos años. Y bueno, los invito por ahora al presidente a hablar y después a las facultades, o si quieren hacerlo al revés, yo siempre con la duda me agarra. Firmamos ahora el acta de compromiso en donde queda plasmado la responsabilidad que asume cada Secretaría de Extensión de acompañar el proceso. Por eso para nosotros es muy importante esta cuestión de que parece un papel firmado, pero es la responsabilidad que asume cada Secretario de Extensión y cada facultad de decir sí, nuestros alumnos y nuestras facultades van a trabajar en este espacio, van a pensar con el resto de las facultades y van a trabajar articuladamente. Eso parece fácil, sabemos todos los que hacemos extensión que no lo es. Así que bueno, voy invitando a los secretarios que firman, aclaro esto, van a firmar los que ya se encuentran trabajando en el Margarito y el resto de las facultades van a ir incorporándose a lo largo del año. A ver, bueno, Laura Grati primero por ser la también local. Vicky para los amigos de Bellas Artes.
y Marcela Ollarte de la Facultad de Trabajo Social. Y recién se disculparon telefónicamente los dos secretarios que faltan, que es el de la Facultad de Derecho, que le había surgido un problema en último momento, y la amiga Laura, Claudia Suárez, que está con la Feria Ambiental, así que bueno, estaba totalmente abocada a ella. Así que bueno, queda formalizado el acto y ahora esperamos Fernando sus palabras. Yo la voto, Marisa. Yo creo que si hacemos la elección acá, gano por robo, ¿no? Bueno, qué alegría. Qué alegría poder participar formalmente de la incorporación de este centro, de este sexto centro comunitario de extensión. Los chicos están haciendo un gran trabajo en esto. Hemos participado de la apertura de cada uno de los centros en los distintos lugares de nuestra región. Vamos por el sexto y queremos llegar a 10 en poco tiempo y, si es posible, seguir creciendo. Con lo cual, toda la promesa es de cierto y sal. Vamos a tener que seguir trabajando y trabajando mucho. Yo quiero agradecer primero a Marito por... Y en usted quiero agradecer a todas las madres y abuelas todo este esfuerzo, todo esto de acompañar y entender que esto es lo mejor para sus chicos, es lo mejor para su comunidad, para su barrio. Esto tiene un inmenso valor y bueno, quiero participar de esa gratitud, de ese agradecimiento en particular. Quiero agradecer al programa de la Facultad de Humanidades. No sabía que hacía 9 años que estaban trabajando en el barrio. Y bueno, somos la misma familia, pero que ahora sea toda la universidad la que pueda estar participando de esto es una tremenda satisfacción, una tremenda satisfacción. Que me encanta este paisaje de gente con ganas, de muchos pibes que se parecen a mis nietos, que seguramente son algunas de ustedes abuelas y otras madres, así que sentirnos una comunidad y además que se me mezclen las cosas. Veo amigos que no sé si son de la universidad o del barrio y eso está muy bien, somos la misma cosa y este es el sentido de todo esto. Como recién decía la responsable, la compañera, la universidad crece, la nuestra es una universidad grande, es la universidad de la región, es una universidad que tiene más de 100 años, tiene más de 150.000 personas entre alumnos y trabajadores, es una universidad grande y tiene un modelo como objetivo, que es el de hacer que cada vez más gente pueda tener oportunidades, que pueda tener más oportunidades y que la pueda tener de la manera más sana, que es con su esfuerzo y con su voluntad, sea para estudiar o sea para trabajar. Creemos que somos una institución pública que tiene que comprometerse con ese proceso, que tiene que estar cerca de cada compañero, de cada vecino, de cada miembro de nuestra comunidad, para asegurarse que si tiene voluntad de ir para ese lado, nosotros como institución tenemos que ayudarlo a que vaya. Por eso nuestros centros comunitarios de extensión tienen una riqueza y un valor. Chole, tranquila, hija. Usted no sabe los ruidos que hay en la universidad. Estos son los mejores. Pero no. Yo digo, es nuestra línea que podamos asegurarnos que nuestros vecinos tengan la oportunidad de ser los mejores ciudadanos, que tengan
capacidad para pensar por sí mismos, que tengan los valores que necesitamos en nuestra sociedad, fundamentalmente la solidaridad, el respeto por la opinión del otro, esa idea de ayudar, de ayudarnos entre nosotros, de reconocer las condiciones básicas que hacen que podamos ser una comunidad en crecimiento, como es la propia democracia, como es cuidar nuestro barrio, nuestro medio ambiente, de cuidar los derechos que tenemos como individuos y como sociedad. Y creemos que nuestros centros comunitarios, como tantos otros ámbitos, pero estos que son fundamentales, son puertas abiertas para hacer que la universidad sea una institución natural en nuestra comunidad. Que no seamos una cosa lejana, dura, de edificios difíciles de entrar, de esos que intimidan. Que tampoco seamos un objetivo lejano, que pensar en la universidad es como pensar en una cosa que no es para nosotros. Esto no es lo que tiene que pasar, tiene que pasar que todos la sintamos una compañera de la universidad, una institución que está todos los días al lado, que es una institución positiva, integrada por gente que es igual que la otra gente, y que todos buscamos el mismo objetivo de tener una mejor calidad de vida, de tener más oportunidades para nuestros chicos. Y en este sentido me parece que esa es la condición. Mi ilusión es que se guarden estos videos y que en unos años veamos que muchos de estos chiquitos van a la universidad como una condición natural. A aprender una carrera, a aprender un oficio, a preguntar cómo se resuelve algo, porque tiene naturalmente incorporado la sensación de que nosotros estamos para estar juntos. Bueno, desde ese sentimiento es que uno celebra tremendamente que podamos participar de este proyecto y bueno, estamos a disposición para hacerlo crecer. Ahora para conseguir algunos ventiladores y poder hacer estos actos más seguidos. Pero me parece que podemos ayudar mucho más. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Dale, no.